Allora, sono qua con noi oggi questi tre guerrieri che vengono dall'America Latina, vengono dalla Patagonia cilena, vengono dal Guatemala, vengono da popolazioni indigene come i Maya e i Mapuche. Hanno fatto parte di una delegazione internazionale che in questi giorni a Roma ha manifestato proprio contro l'Enel per le devastazioni che nel mondo, e in particolare nei loro territori sacri, questa multinazionale, che ricordiamo che per il 30% è ancora italiana, sta portando avanti. In particolare ad Aysén l'Enel sta costruendo delle dighe che andranno a devastare completamente l'ecosistema di quel luogo. Nella zona del Guatemala, da dove viene il nostro compagno Concepción, di cui è sindaco, Enel sta sfollando queste persone, vuole allagare completamente la loro zona. Tra l'altro allagando dei luoghi che per loro sono sacri. Siamo qua per sottolineare l'ennesima ipocrisia che queste multinazionali portano avanti, questo greenwash, per cui da una parte nel mondo, in America Latina, ma anche nell'Europa dell'Est con il nucleare, ma anche in Italia con il carbone, la geotermia e l'idroelettrico, portano avanti delle devastazioni contro i diritti dell'ambiente, della natura, contro i diritti delle comunità locali e comunità indigene. Dall'altra parte siamo qua a Trento, nella settimana del Film Festival della Montagna, promossa e sostenuta soprattutto da Enel. Lasciamo una parola veloce per un saluto a queste tre grandi personalità che ci seguiranno anche domani per il Cammino dell'Acqua nel Parco Adamello Brenta. Victor viene da Aysén, dalla Patagonia cilena. Un saluto Bien. abbastanza rapido. Bien. Un saludo desde la Patagonia, Aysén, pueblo al sur de Chile, luchando en contra de la amenaza de Enel, de la posible construcción de cinco diques, cinco represas en los ríos de la Patagonia, Río Baqui y Río Pascua. Y yo vengo en representación de organizaciones comunitarias de la cuenca del Río Baqui, solamente denunciando a Enel, haciéndonos parte de un movimiento internacional de los pueblos que están siendo amenazados y afectados por Enel. Y en este caso estamos denunciando a Enel como parte importante o haciéndose parte de un robo histórico que hubo en Chile al haber comprado los activos de Endesa España. No solamente se compró un negocio, sino que un bien robado en dictadura. Ora sentiamo la voce del popolo indigeno Mapuche con Jorge. Hola a todos, mi nombre es Jorge Huéquiev, soy mapuche, vengo de mi territorio. Un saludo para todos los hermanos que están luchando en contra de los proyectos invasivos en nuestros territorios, pero además es para buscar fuerza común entre la gente de acá, de Italia, todas partes del mundo. Estuvimos en una asamblea y también para entregar nuestra fuerza contra este proyecto que nos viene a destruir nuestra existencia. Así que más allá de eso, también queremos decirles que la empresa Enel no la queremos en el territorio, estamos dispuestos a sacarlo de allí porque la energía que va a adquirir no es para los pueblos, sino que es para el sistema interconectado central y para las grandes mineras. Así que fuerza para todos, un llamado en conjunto para sumar fuerzas. Muchas gracias. E ora ascoltiamo il sindaco Concepción dal Guatemala, popolo Maya. Muchas gracias, muy buenas tardes para todos, hermanos italianos. Estoy acá denunciando a la Enel por la violación que ha cometido en la región Ixchil, en Guatemala. Lamentablemente, esta empresa llegó sin haber consultado a las comunidades indígenas, únicamente se firmó documentos con el alcalde municipal a la espalda de las comunidades indígenas. Por lo tanto, denunciamos, esta denuncia lo hacemos internacional para que se conozca las violaciones que ha hecho la Enel. La Enel ha mandado tropa en las comunidades a intimidar a la gente. La Enel tropeó dos jóvenes con sus camiones que transportaban los cementos de la construcción. Las dos jóvenes se murieron al instante. Entonces queremos denunciar todos los hechos que ha hecho la Enel en nuestro territorio. Por lo tanto, estamos acá. No es que estamos de acuerdo con los proyectos que se está haciendo. Estamos en contra de estos proyectos porque la Enel no responde, no respalda a las comunidades indígenas de la región Ixchil. Lo estoy representando los tres municipios, Cotzal, Chajul y Nevaj, y los más de 15 comunidades de la región de Uspantán, de las comunidades que están afectadas. Muchísimas gracias.